nos encontramos reunido su servidor. Estamos también la ciudadana Alma Rosa Naranjo Rivera y la ciudadana Claudia Elena Vázquez Carmona. Estamos reunidos para dar inicio a la sesión ordinaria número 2 de la Comisión Permanente de Salud. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10, 27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, en relación al artículo 13, 14, 15 y 30 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Cúpula, Jalisco, los convoqué para dar inicio a la sesión ordinaria número 2, que se va a llevar a cabo el día de hoy, 26 de noviembre del 2018, siendo las 10 horas con 0 minutos. Estamos ubicados en la sala de regidores, aquí en la planta alta de la Presidencia Municipal. Vamos bajo el siguiente orden del día. Como punto número 1, tenemos la lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, proposición y aprobación del programa de trabajo 2018 de la Comisión de Edilicia de Salud de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cúpula, Jalisco, 2018-2021. Como punto número 4, tenemos comentarios sobre el programa de trabajo 2018 de la Comisión de Edilicia de Salud. Como punto número 5, tenemos asuntos generales. Y como punto número 6, tenemos la clausura de la sesión. Vamos a dar inicio con el punto número 1. Tenemos lista de asistencia y declaración del quórum legal. Tenemos al presidente de la Comisión de Edilicia de Salud, el ciudadano Abdón Virgen Pimienta, presente. Tenemos también a la regidora colegiada de la Comisión de Salud, a la ciudadana Alma Rosa Naranjo Rivera. Presente. Tenemos también a la regidora colegiada de la Comisión de Salud, la ciudadana Claudia Elena Vázquez Carmona. Presente. Con la presencia de los tres regidores que integran esta Comisión de Edilicia de Salud, se informa de la existencia del quórum legal, por lo cual se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen. Vamos a pasar al punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Aprobado. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Vamos a pasar al punto número 3. Proposición y aprobación del programa de trabajo 2018 de la Comisión Edilicia de Salud de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cúpula, Jalisco, 2018-2021. Tenemos el siguiente plan de trabajo. Como punto número 1 de la Comisión de Salud, vamos a coadyuvar con todas las autoridades del sector salud de cualquier nivel en materia de salud pública y la aplicación de las diferentes leyes federales, estatales sobre la materia mencionada. Punto número 2. Vigilar específicamente que se cumpla en el municipio con temas de salud pública que se manifiesten, como la drogadicción, el alcoholismo, problemas relacionados con enfermedades venéreo-infecciosas por VIH o SIDA, entre otras, así como la atención a pacientes con alteraciones en su conducta por causas de depresión que los pueda llevar a querer privarse la vida, bullying en las diferentes modalidades, así como el fenómeno del bullying con adolescentes en la etapa escolar, llevando a cabo diferentes campañas informativas por cada uno de los temas y darle el seguimiento oportuno para que las áreas correspondientes con sus políticas públicas ayuden en erradicar con buenos resultados estos fenómenos y enfermedades que se generan en nuestra población. Para la adecuada atención de estas obligaciones por parte de la dependencia responsable, se sugiere trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos óptimos que requiere la ciudadanía. Por esta razón, se sugiere trabajar con la siguiente manera. Como parte de las acciones tendientes a combatir los problemas que amenazan la salud de la sociedad cúpulense, esta Comisión de Salud estará trabajando muy de cerca con la Dirección de Servicios Médicos Municipales, la Secretaría de Salud Jalisco, las OPD Servicios de Salud que hay en el municipio y DIC Cúpula, en los programas que sean diseñados para tratar la problemática de cualquiera de los temas de salud pública. Presentaremos en esta administración municipal propuesta del Reglamento de Protección contra Exposición al Humo del Tabaco del municipio de Cúpula, Jalisco. Trabajaremos en la Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones, misma que contará con la participación de integrantes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil,
mismos que lo haremos de manera coordinada y permanente para construir un municipio saludable y libre de adicciones. Apoyaremos en todo momento las campañas de vacunación antirrábica, canina y felina para mantener la entidad libre de rabia, así como la campaña de esterilización canina y felina. Serán visitas constantes al rastro municipal con el fin de cumplir cabalmente con las normas aplicables, buscando la correcta operación del mismo para garantizar que opere en buenas condiciones, tanto para el sacrificio de los animales como para garantizar la salud de los concurrentes. Y finalmente, se apoyará de manera permanente el funcionamiento del Comité Municipal para la Prevención del SIDA en Cocula, con MUSIDA, mismo que es creado para trabajar por la salud de la prevención y atención del VIH-SIDA, y que este cuente con los insumos para realizar la prevención y atención integral del VIH-SIDA con la relación de campañas en sitios públicos y espacios laborales. Sería el plan de trabajo 2018 de la Comisión Edilicia de Salud de este honorable ayuntamiento. Lo dejo a su disposición para su posterior aprobación del mismo. Sí. ¿Sí? Aprobado. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el punto número 4. Comentarios sobre el programa de trabajo 2018 de la Comisión Edilicia de Salud. Tocaste el punto de estar vigilando que se aplique la vacuna antirrábica. Y yo creo que también necesitamos agregar algo sobre para solucionar el problema que hay sobre los perros callejeros. Hay mucho excremento por todas las calles y eso también genera problemas de salud. Más que nada el control, yo también no lo presenté en el plan de trabajo, pues ustedes cómo lo vean, en crear apoyarlos como en alguna institución o alguna instancia para recolectar todos estos perritos de la calle y buscarles ahora sí que pues algún espacio o un hogar. Ahorita no tener en mente para nada lo de certificarlo ni nada, no, o sea, simplemente un espacio para que se puedan pues adoptar por alguna familia concurrente o abrir una campaña, si adoptar y esterilizar también. Sí, hay algunas asociaciones civiles que pueden apoyar, pero el ayuntamiento pues tiene que poner su parte, claro, proporcional. Pero sí, lo ideal es eso, o sea, no llevarlos y los vamos a sacrificar, ¿ya? No. O sea, darles una opción más. Una opción más, en este caso sería la adopción para cualquier persona, en lugar de comprar, adopte. Sí, también me gustaría que integraras en esa parte un lugar específico en donde sepultar a los animalitos, ya sea que se le asigne un pozo, una fosa donde pudieran estar, también sería muy conveniente, porque de repente la problemática que los tiran a la basura y pues esto genera, abandonan en, sí, así es, en los caminos, en las brechas, todos, sí, sí, sí. Pues esto aplicaría no solamente para los perritos, sino para todos los diferentes animalitos de diferentes especies. Exactamente, si tienes algún proyecto relacionado a la salud mental, ¿sí?, del ser humano. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí está. Sí, sí está. Está contemplado. Sí, está contemplado. Sí, en el punto número uno, estamos como parte de las acciones tendientes a combatir los problemas que amenazan la salud de la sociedad cocurense. Vamos a estar trabajando muy de cerca con los servicios de médicos municipales, Secretaría de Salud, las OPDs que hay en el municipio y Cocula, y también todos los programas que sean diseñados para cualquier problemática de los
pertenezco al Colegio de Psicólogos del Estado, del cual también podría ser parte del apoyo para la capacitación, para todos los que estén interesados en aprender de estas temáticas, pues con mucho gusto podemos tenerlos como miembros dentro del colegio. Colegio de Psicólogos del Estado. ¿Algún otro comentario sobre el programa de trabajo? No. Muy bien. Vamos a pasar entonces al punto número 5, asuntos generales. No existen asuntos varios entre otros. Vamos a pasar al punto número 6, la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 25 minutos del día 26 de noviembre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y firmada todas y cada una de sus partes por lo que asistieron y quisieron hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias.